es quedarme sacado. De alguna forma voy a encontrar a Isabela. Es que alguien tiene que reconocerla en alguna parte. Señor Rodríguez, ¿conseguiste la foto? Con una condición, joven. No la publique hasta que no reciba mi aviso mañana, como eso del mediodía. ¿Pero por qué supiste algo de ella? Espere mi llamada. Tomasita, prométeme que no vas a decir nada, por favor. Mira, yo te prometo lo que tú quieras. Es más, si quieres me coso a la boca. Pero Doña Esperanza se va a enterar tarde o temprano. Sí, pero ahorita no. Mira, primero tengo que pensar cómo entrarle a mi papá. No, y Luis Arturo, cuando Luis Arturo se entere. No, no, es que yo no le puedo dar esa noticia así de golpe. ¿Y tu novio? ¿Y es que tú no le piensas decir nada o le vas a meter el muchachito a José Antonio? No, ¿cómo crees? ¿Estás loca? Pues entonces ese es otro monstruo que tienes que enfrentar. Otro monstruo. Y cuanto antes, mejor. Ay, mamita. Cuanto antes, mejor. Completito. Ahí está el dinero que te dio Paula Jimena para sacarte de la cárcel. La lentejuela empeñó las prendas que le dio la abuela para ayudar a mami. Si eso no es amor, pana, yo no sé qué será. Oye, eso que sobró el dinero que le quitamos a Juvenal, ¿qué? Eso. Eso es para darle otra sorpresita a la lentejuela. Siempre te han visto que se prestan para muchas cosas, mi amor. Voy a tener que amordazar, mamita. No quiero que venga ningún metiche. Pero si quieres, puedes salir con su chillido femenino con éxito. No, nunca viste nueve semanas y media. Yo solamente necesito 9 minutos. ¡Auxilio! 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 Mejor que nos encontremos en la hacienda de don Fernando, en la guarida. Exactamente en una hora. Sí, ok, está bien. Tengo futuro, trabajo y lo más importante, vengo a buscar la novia. ¿Por qué te empeñas en hacer todo más difícil, ¿eh? Vete, por favor. Está bien, pues como tú digas. Ya se me olvidaba. Te venía a traer esto.
Lo único que me falta para sentirme completamente bien es un favor que te voy a pedir encarecidamente y espero que me puedas complacer. Si está a mi alcance, papá, por supuesto, lo hago. Damiana, quiero que me traigas a Isabela. Ella no tiene la culpa de nada y yo creo que es hora de que comencemos a vivir reconciliados como la familia que somos.